So I would still keep her off of like jungle gyms and like climbing anything for the next 2 weeks. Okay. Just because she's gonna be stiff in her elbow and her wrist. Okay. So no climbing, no jungle gyms, no playgrounds. Okay. And then we're gonna do 2 weeks instead of 3 weeks. Oh, okay. Because she's so little. I just want to take a look at her arm after she takes it off. When she's through, you're going to turn this into the front desk and you're going to make her follow up for 2 weeks. Okay. Okay. Thank you. Thank you. She has plaster under here. Oh, we overwrapped your splint. Oh. Sorry, I forgot. Buenos días. Le quitaron el yeso a Mai. Sí. A ver, ¿cómo tiene su brazo? Eso. Eso. Y lo anda moviendo poquito, pero se siente chons. Ángel anda enfermo todavía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas sean nuevamente a Jenny's Home. Bueno, el día de hoy. ¿Ah? Sí, mi amor, ya la agarré, no te preocupes que no se va a caer. El día de hoy nos vamos de paseo a la casa de mi hermana. Por fin se me va a hacer conocerla. El otro día que les dije que iba a ir, no fui porque estaba lloviendo y pues Ángel también estaba enfermo, entonces no sabía si Ángel iba a regresar para la casa y pues ya saben, yo tengo que estar aquí. Sí. Entonces por eso no pude ir, pero el día de hoy sí vamos a ir, me va a acompañar él, así pues conocemos el camino. Y ya puso este. ¿Sí? Al fin lo puso, se lo regaló él. ¿Sabes que en el video de decoración estaba diciendo de la campa? Que te la regaló, iba a decir mi cuñado, pero dije tu cuñado. Se la regaló su cuñado, dije. Y es su hermano, mi cuñado. Bueno, el caso es que vamos para allá, pero antes vamos a pasar a la pupuserilla. La pupusería, porque le voy a llevar unas pupusitas de las que tanto le gustan, que nosotros ya nos aburrieron, pero a ella le encantan. Así que se la voy a llevar por si no ha comido, pues que coma pupusitas. Y don Ángel. Quedamos recuperándonos. Pero él es el que más le pegó el flu, pero ahí vamos, recuperándonos. También vamos a ver si no está muy lleno aquí, mi amor, el car wash. Para lavar el carrito, porque ya necesita una buena lavada. Saliendo. Desde la mañana estaba lleno, cambié a traer pan. Ay, sí. Es que hoy es el día de Easter. Entonces pues todo el mundo quiere andar. Y el día está bonito también, por eso. Está bonito el día para andar el carro bien trajeado. ¿No se llena, mi amor? ¿Se nos hizo o no se nos hizo? Vamos a ver si se nos hizo. ¡Woohoo! ¡Hay espacio! ¡Yeah! ¡Yeah! Bueno, vamos a lavar el carro, chicas. ¿Are you ready? Because I'm ready. ¿Are you ready? ¿Vamos a dejar a Maya adentro? Sí. Está mucho también aquí. En el airecito. Sí. Miren, chicas, hoy no me puse base ni nada porque... Por algo bueno andar al cambio, miren. No. ¿Cambio? Sí. No, feria. Sí, feria, ¿no? Sí, feriado. Me acuerdo que una vez estábamos en la feria. En la feria, literal, con mi hermano. Y, ¿qué te dijo Luis? ¡Ey, anda a feria! Le dijo. Si aquí te traje a la feria, le dijo el ángel. Qué mal chiste. Pero bueno, vamos a lavar. ¿Ah? Sí, como quiera después la tiramos. Para tirar sí. Ahorita no necesitas ayuda. Ah. Ok. Ahí está Ángel. ¿Quieren ver cómo se lava? Les voy a enseñar cómo se lava este asunto. ¿Ok? ¡Ah! Se va a mojar todo. Eso, que cada día moneta. Quede bien bañado el caballo.
se va a dormir Mai. No hagan bulla porque se va a dormir mi niña. Ay, mi amor, esa muñeca toda sucia que anda ahí. Toda sucia tu bebé. Bueno, chicas, me tuve que meter porque Maileni se puso a llorar. Yo no sé por qué se puso a llorar esta niña. Por una cosa llora, por otra cosa no llora. Por cierto, aquí yo creo que ya les puse el clip en donde le fuimos a quitar el yeso. No lloró para nada, solo lloró al final. Y yo creo que lloró porque, bueno, tenemos tres suposiciones por las cuales pensamos que lloró. Número uno, Ángel dice que lloró porque se acordó de cuando se lastimó. Quizás se le vino ese recuerdo a su mente, entonces lloró por eso. Número dos, dice mi mami de que quizás ya se había acostumbrado al yeso, entonces cuando se lo quitaron y vio que ya no lo iba a tener, pues quizás le dio sentimiento. Y número tres, que dice el tío Eric, que creo que también dijo lo de mi mamá, que le dio sentimiento acordarse, que le dio sentimiento pensar de que ya no iba a tener el yeso. Pero el caso es que no sabemos por qué lloró, pero... O también puede ser que le haya dolido. Esa es la tercera suposición. Puede ser que le haya dolido porque ven que tenía su bracito así como dobladito y ya después, pues, estirarlo, puede ser que le haya dolido eso. Ya nos están tirando el agua. Pobrecito mi Ángel, se está mojando todo. ¿Vamos a el garaje? Miren, ya estamos en la casa de mi hermana. Vean esta cocina. Oh my goodness. Está bien bonito. Oh my god. Saraí nos anda dando un tour. Nosotros le vamos a dar un tour, pero hasta después, porque ahorita está en desapalle. Venga a ver. La Saraí quiere que veamos todo. Mira qué bonito. Hola. Hola. La que anda estrenando. Estrenando. ¿Y te dejaron la lavadora? Esa nada más, y la secadora me la trajo mi cuñada. Ahí ya la muestro en la casa de mi cuñada. Está bien. Ahorita porque se están moviendo, pues está todo este desorden. Pero está bien bonita la casa de mi hermana. ¿Qué te pasa, ma? Venía roncando de dormir. ¿Apaga la luz? Ah, sí, allá más adelante está. Ya lo voy a apagar. Okay. Y vean, aquí tiene la lavandería. Una media les voy a dar, un medio les voy a enseñar. Y vean la cocina, que es lo que más me gusta. Y vos, aquí vas a poner la estación del café. Aquí vas a poner la estación del café. Sí, pero fíjate que cuando no me abre bien la tapadera para echarle el agua. Oh, sí, va aquí, no te despacio. Tengo que bajar y subir. Ah, mira qué bonito, cómo tiene aquí la alacena. Oh, esta es la laza. Ay, aquí si tenés espacio, manta. Ven qué bonito está este organizador. Igual que allá. No, me parece mejorar. Y aquí es el comedor. Vean, Ivo. Ajá, sí, aquí es el comedor. Aquí. Este es el comedor. ¿Qué, mi amor? Esta es la casita de Saraí. Sí. La foto es muy helada. Vamos para allá. No quiere que esté aquí. Mira qué bonito. Qué bonito está aquí. Yo tengo más que lo tengo a 75. No, es que porque aquí está más encerradito y como ahí en la casa. No, que 70 lo tiene. Tiene frío. Sí. Bueno, chicas, así es que me voy a poner a ayudarle a mi hermana. Ya les enseñamos. Pero miren qué bonita su cocina. Gracias a Dios. Por la casita de mi sister. ¿Dónde estamos, Mai? ¿Tenés bonita luz, vos, Ivonne, para grabar? O ya no va a decir la Mai cuando vaya llegando ya a los apartamentos. ¿Nos vamos donde Saraí? Ay, sí. ¿Dónde Saraí? No, mami. No, ya no vamos a volver ahí a esos apartamentos ya. ¿Verdad, mi amor? Y todavía andas peinada como te peiné ayer. Así es que sí, chicas, vamos a ponernos a ordenar acá un poquito, ayudarle a mi hermana. Y bueno, chicas, ya nos vamos. Aquí viene la Ivonne con la Saraí. Saraí, di bye. Di bye. Bye. Ay, ahí viene. ¿Cómo te sentís, Ivonne? ¿No nos dijiste cómo te sentías? Contenta. ¿Te sentís feliz? Sí, me siento feliz. ¿Te gusta tu casita? Vean, se la vamos a enseñar por fuera. Ahí está el palacio de mi hermana. Gracias a Dios por esa casita. Está bien bonita, felicidades. Ya cuando esté lista y ya cuando estemos ordenados y todo, le vamos a dar un house tour. Ajá.
Para que mi hermana abra su canal. Sí, también. Y haga limpieza en esa cocina tan bonita que está. Según ella. Dale, Sarai. Ok, pues sister. Ok, pues. Bye. See you later. Bye. Otra vez ya no me quiero, ya me despedí como mil veces. Bye. Bye. Ay, Maleni, no seas egoísta. Yo te regalé de sangre y vos no me quieres regalar pupusa. ¿Estamos mal? Veanla. ¿Qué pasó? Ahí está. Ay. Tiene un palito de durazno bien bonito. Tiene un palito de durazno bien bonito. Este, ojalá que no se le vaya a morir. Qué bueno, me alegro mucho por mi hermana. Bueno, ya te estamos poniendo el GPS para regresarnos para la house. Ya nos vamos, chicas. A ver qué vamos a hacer. Son las 3:30, Dios mío. Ya es tarde. Nos vamos. Las chicas, todavía acá donde vive mi hermana, todavía están construyendo porque es una colonia que acaban de comenzar a construir. Está nuevo todo. Creo que son sí. Vean cómo está el cielo, chicas. Está bien rico. Está bien soleado. Ya llegamos a la casa. Gracias a Dios. La avenida la sentí más rápida que la ida, de verdad. Y este, ahorita que veníamos llegando, no me gustó ver que todos los carros de la Maylene, como ayer estuve con Saraí, está todo desordenado acá, afuera. Todo desordenado está. Que no. Medio ordenar, poner los carritos en la sombra. ¿Qué tal me quedó la sala? ¿Ah? ¿Está chiva? ¿Sí? Ay. ¿Qué vamos a hacer? Nada. ¿Nada? ¿Cómo pelea este pedazo de gente a este ángel, Dios mío? ¿Cómo lo pelea? ¿Qué pasa, mamá? A ver, ¿cómo tiene sin yeso ya? A ver, muéstrale. Muéstrales el brazo, que ya no tienes yeso. Papi mío. No, no, papi mío. Quítenos. Quítese, quítese de aquí, que papá es mío. Mío. Quítenle. No. Quítenle. Bueno, me quitaron de ahí. Mi plan para dormir. Yo aquí echada en la alfombra.